y así debe seguir siendo. Ahora lo que tenemos es que alguien, como hacen las aseguradoras ahora, que cuando ustedes recetan un medicamento, si ellos determinan que puede ser o no, es que se le vende al paciente, que se le da el curso a la receta. Ahora estamos haciendo lo mismo con las hospitalizaciones. Es el mismo, es lo mismo. Eso es correcto. Sí, pero hay que aclarar que no todas las aseguradoras tienen este esquema. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Que sean todas. Pero ahora mismo hay intermediarios importantes en el país que contrataron unos hospitalistas, que tienen unos médicos contratados de esos hospitales, y estos médicos, aunque yo tenga privilegio en ese hospital y sea mi paciente, y yo le quiera dar servicio, pero yo no soy proveedora de uno de esos intermediarios, yo no puedo hospitalizar a mi paciente. Lo tiene que hospitalizar uno de ellos, o lo hospitalizo sin ninguna paga, ¿verdad? Igual tendría el problema del hospital de recibir su paga porque yo no soy proveedora de ese hospital, de ese intermediario. Así que nosotros lo que queremos es evitar eso, que se dañe la relación médico-paciente, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen que aquí hay pacientes que nada más con ver a su médico, solamente con verlo, ya ellos se sienten mejor. Ellos, y lo que había siempre en Puerto Rico existía, un roster de guardia, que yo no puedo estar de guardia los 365 días, pero tenía personas de mi confianza que me cubrían en los fines de semana y se comunicaban conmigo directamente. Tengo a esta paciente tuya en el hospital, perfecto, el lunes ya yo la podía llevar atrás. Ahora no, ahora le pagan a estos hospitalistas, y ellos son los que hospitalizan al paciente. Y ¿pero yo tengo hospitalistas, doctora? ¿Son doctores en medicina? Sí, claro, son internistas. Sí. Y entonces, una pregunta. Pues, ¿quiénes son esos intermediarios? Porque dicen que no son todas las aseguradoras. Yo quisiera saber, ¿ustedes nombrarán? Porque no es el nombre de ellos, ¿quiénes son los que están ahí dentro? Doctor Álvarez. Doctor Álvarez, yo soy el director médico de San Pablo Bayamón. Doctor, ¿usted representa a Lima o usted representa al Colegio de Médicos? No, yo represento a los médicos de mi hospital. De Lima, San Pablo. Eso está como que. De Lima. Ok. Yo soy el director médico, yo represento a los médicos. Ok. El concepto este de hospitalista, lo que implica es que la empresa, Triple M en este caso, porque hay que llamarlo por su nombre, pretende que los médicos que atiendan a los pacientes que tienen el seguro médico de Triple M sean médicos escogidos por ellos. Y esos médicos van a recibir un dinero, una cantidad de dinero, por atender a esos pacientes en el hospital. Se sabe que esos médicos reciben unos bonos especiales por utilización. Utilización dice, mientras menos gaste, más ganas. Esto es mucho más peligroso de lo que pensamos y a largo plazo va a causar muchos problemas y ya los está causando, porque las mentes mejores de este país se están yendo del país. Son los médicos bien preparados que no les van a tolerar a nadie. ¿Quién le diga cómo van a practicar medicina? Yo no le digo a ningún periodista cómo va a practicar su periodismo. Nosotros consideramos que es una falta de respeto que venga un técnico o un CPA a decirme a mí cómo voy a practicar medicina. Usted sabe la cantidad de años, las noches sin dormir, entrenándose que tiene un médico para que alguien venga a decirle cómo va a practicar medicina. En este país nosotros tenemos algunos de los médicos más prominentes que hay en Estados Unidos. Están aquí en Puerto Rico y los podemos empezar a nombrar. Pero ahora, ¿cómo está la ley? ¿El médico no tiene la potestad de decirle a ese intermediario, un ejemplo, yo estoy grave bajo la evaluación que usted hace, y esta persona entiende que no es tan grave nada para una hospitalización? La palabra de esa persona va por encima de la de mi médico a la hora de decidir. Si el médico se le dobla en las rodillas, va a aceptar lo que dice el plan médico, porque si no, el plan médico no le paga. Bueno, pues entonces, ¿por qué el médico no es firme y lo enfrenta y como quiera? Nosotros, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros no estamos permitiendo eso. Y por eso nos cancelaron el contrato. Sobre texto de que no llegamos a acuerdos económicos. Mire, los acuerdos económicos a mí no me interesan en este momento para nada, porque nosotros seguimos atendiendo a los pacientes igual. El plan médico le está diciendo a los pacientes, no vayan a estos hospitales. ¿Y esto es ilegal? Yo entiendo que... porque hay una ley que permite a los hospitalistas. Nosotros hemos llevado este problema a todos los foros. ¿Y cuál es estamos aquí? Porque si lo hubiéramos resuelto, ya no estaríamos aquí. Alguien me está haciendo un problema. Este es Libera Ruiz, médico de Carolina. ¿Pero qué hay de que el paciente pida el médico? Que yo soy paciente y diga, mira, yo quiero a fulano estar como médico mío. El esquema es tan excelente para ellos que empezaron con el cuento de que usted va a ser parte de mi red preferida. Al hacerse parte de mi red preferida, usted firma un contrato. Ese contrato, en letritas pequeñitas, dice que una vez que usted firma ese contrato,
los pacientes suyos de Triple M ya no van a ser de médicos, van a ser ahora de la aseguradora. Y la aseguradora es quien pone, quién va a ver a esos pacientes. Y la pregunta es: ¿esa aseguradora que está haciendo esto, la demás? En el área de Ponce, esto lleva 3 años, y allá está MCS, Triple M y American Health. Aquí en San Juan, hace 3 años, en Ponce, Guayama, Macao. ¿Y en esas regiones qué planes son? American Health, MCS y Triple M. Esos son los 3 planes que tienen hospitalistas en eso. Y la reforma también. Que MCS y Triple M tienen los mismos hospitalistas. O sea, la reforma también. ¿Tiene hospitalistas? No, la reforma yo no conozco. Allá en Ponce. No, ellos tienen. Aquí en San Juan tenemos a Triple M y ahora recientemente MCS ha pedido también permiso a los hospitales para traer su grupo hospitalista o usar los mismos hospitales que Triple M. La pregunta es: ¿no permiso que no es ilegal entonces? ¿Se puede tener hospitalistas? Claro que sí. Perdón, es que vamos a verte a ti. La pregunta es: sabemos la denuncia, ya menciona lo que son los planes médicos, las aseguradoras. A corto plazo, ¿qué se puede hacer a través del gobierno para evitar o detener esa práctica? Porque ustedes hablan del seguro de salud universal, por eso es a largo plazo y requiere otras cosas, implica otras cosas. ¿A corto plazo qué puede hacer el gobierno para detener esa práctica de esas aseguradoras? Bueno, a corto plazo lo primero que tiene que hacer el gobierno, que tiene que hacer, es demostrar voluntad política de terminar con un sistema de salud que obviamente no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico, porque es lo que dije en la introducción, es el sistema de salud, este es solamente un caso. Cuando nosotros terminemos con este caso y salgamos, lo resolucionamos. Te firmo ante notario que vamos a estar de aquí a un mes con otro problema, porque estas organizaciones tienen un sistema de mentes pensantes en lo que tú duermes, viendo cómo van a producir más dinero. El gobierno, ¿qué puede hacer ahora para contestar tu pregunta? Apoyar a los médicos en este movimiento y obviamente los principales actores de esto son los propios pacientes, porque los pacientes firman con estas organizaciones y los propios médicos, porque los médicos firman relaciones contractuales con estas organizaciones. Pero le voy a hacer una pregunta, perdónenme usted, o sea, el problema de esto, y usted y yo lo sabemos, porque esto lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, estas aseguradoras dan dinero, aquí lo que hay es un factor de dinero envuelto, y el gobierno va a estar maniatado porque reciben, entonces usted lo sabe, o sea, el gobierno no va a hacer absolutamente nada, porque esta gente sufre dinero, ese es nuestro problema aquí, y la reforma va a ser igual. La forma más fácil de solucionar esto de inmediato es que el paciente se quite de ser más médico y se quede en Medicare. A mí no me importa si ellos ganan dinero o no, a mí lo que me preocupa es el paciente, que es el que está sufriendo en este momento, y la dignidad de los médicos y de los hospitales. Pero si el paciente se cambia a Medicare, el paciente puede ir a cualquier parte de Estados Unidos a atenderse sin dinero. La opinión de él está parcializada completamente hacia el hospitalismo. ¿Sabe? Yo entiendo que usted está parcializado completamente hacia el hospitalismo. Orden, por favor. Orden. El señor González de los Hospitales nos quiere hablar. Miembro de este colegio. ¿Cuál es tu nombre? Y yo vengo. Sí. ¿El nombre es suyo? Miguel J. Morales Fajardo. Mi número de licencia lo desea. Pero ¿por qué usted dice que él está parcializado? Porque él representa a IMA San Pablo. Y aquí hay un conflicto de intereses, un contractual por completo. Es dinero de IMA versus dinero de 3M. Y yo estoy aquí sacando el pecho por los médicos primarios de Puerto Rico. ¿Usted es de 3M? ¿Usted es hospitalista? No soy de 3M. Yo tengo 3M, yo tengo American Health, yo tengo Classic Care, yo lo tengo todo. ¿Y usted es hospitalista? No vengo a representar a nadie. Yo lo vengo a representar. ¿Pero usted es hospitalista? No, no soy hospitalista. Pero la reforma, lo primero que le dicen a los reformas es que ellos tienen que tener hospitalistas. Esa es la primera. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Fíjate. ¿Con los hospitalistas? Fíjate. La seguridad de un paciente que reciba servicios médicos, sí, yo estoy de acuerdo con que reciba los servicios médicos, de la manera que el plan lo establezca. Perdón, doctor, por favor, orden, tráeme el mallete, por favor, orden, ¿ok?
Ya está la responsabilidad del médico. Está claro su punto. Está claro su punto. Está claro su punto, doctor. Ustedes no cogen el riesgo. No, el médico coge el riesgo. Doctor, por favor. Doctor, hombre. Está claro su punto, doctor. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo que los planes médicos decidan? Está claro su punto. No. El médico quien decide. Adelante, el médico. Nosotros, los médicos que estamos trabajando en el hospital, usualmente recibimos, y en nuestros hospitales, que son hospitales terciarios o supraterciarios especialmente, y no necesariamente IMA, puede ser el cardiovascular, puede ser PAVIA, puede ser auxilio mutuo, recibimos usualmente a los pacientes más enfermos. Los pacientes más enfermos en nuestros hospitales, todos los hospitales que he mencionado, suelen ser atendidos por los mejores médicos que están todo el tiempo atendiendo pacientes que son diabéticos, hipertensos, operados del corazón, que necesitan cirugía robótica, que necesitan servicios súper especializados de gastroenterología, de urología, etcétera, etcétera. Los médicos generalistas no van a ver a esos pacientes y a ellos no le ponen una pistola en la cabeza el procurador de la salud ni los periodistas cuando algo malo pasa con ese paciente. Los héroes de este país son los médicos que están trabajando en el hospital 24 horas, dejando las noches. Y yo quiero felicitar a las doctoras que estaban en nuestro hospital en sala de emergencia toda la noche con 6 meses de embarazo. Y felicitar a todos los pacientes que están hospitalizados. Ibarra. Quiero, antes que todo, me gustaría, porque usted como presidente del Colegio Nacional, las leyes a veces pues son defectuosas. Sí. Pero la pregunta es, y quiero que me aclare. ¿La práctica de los hospitalistas, estando como está ahora mismo la ley de Puerto Rico, es ilegal? No es ilegal. ¿Qué dice si es? Entonces, ¿habría que reformar la ley? ¿Es lo que ustedes proponen para eliminarlos? No. Déjame explicarte. La práctica de los hospitalistas no es ilegal. Aquí estamos hablando nosotros de varios conceptos que quiero que les queden bien claros. Hay muchas cuestiones que son legales, pero que no son morales o que no son éticas. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Por eso cuando empecé, mi argumento es que como el sistema de salud como fue estructurado no es ético, el sistema de la reforma no es ético, el sistema de ya la llamada Mi Salud no es ético y no es moral, aunque sea legal, hay que erradicarlo urgentemente, porque si no, el asunto de hoy se va a repetir con otro nombre, con otra causística. Y usted ha planteado lo de la hospitalista y la reforma. Le pregunto entonces, ante el procurador de la salud, hay solamente 10 querellas de pacientes hasta el día de ayer. ¿Hay algún tipo de responsabilidad? Me fascina que hagas esa pregunta porque me da el paso para explicarles algo. Constantemente oímos a los políticos que dicen, doctor Ibarra, pero usted habla en contra de la reforma de salud y de Mi Salud. Hicimos una encuesta científica y el 80% de los pacientes están contentos. Hay estudios científicos que demuestran que ese tipo de encuestas no son válidas y le voy a explicar por qué. Doña Juanita de Orocovis está en este cuarto de este hospital. Ella no tiene por qué saber que se le está denegando una prueba que se llama PET scan, que cuesta $2,500. Ella no sabe que existe el PET scan y lo que es. Doña Juanita no sabe que se le están dando medicamentos de primera generación que ya no se usan en ninguna parte del mundo. Se le están dando a ella porque cuestan 5 centavos versus otro que ella merece, que le costaría $2 o $3 al intermediario. Por lo tanto, esa Juanita está, o doña Petra, o don Aurelio, está en su cuarto viendo la televisión y dice qué buenos son mis médicos y cree que se le está dando buen servicio. Los pobres pacientes no saben y no pueden saber lo que se les está denegando. Esa es la tragedia de las encuestas de salud. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos un fenómeno donde los pacientes están siendo victimizados por un sistema que es inmoral. Y eso es lo que es el sistema de Mi Salud y es lo que es el sistema de la reforma. Son sistemas éticos inmorales que nosotros nos ha traído a esta situación catastrófica de hoy, como hemos estado aquí con otras muchas situaciones. Por favor. Mire, antes de que tengo una pregunta para que lo pida. Esta mañana el director de MM mencionó
que no es que ellos estén siendo selectivos con los servicios que van a dar ni que quieran dar los servicios de hospitalización, sino que ellos simplemente están siguiendo una directriz del gobierno federal que bajó los fondos para hospitalización para los enfermos de Medicare, o sea, para los beneficiarios de Medicare. ¿Una reacción a eso? Medicare y todos los sistemas de salud de los Estados Unidos están tratando de hacer ahorros, ¿verdad? Ahorros dentro de los límites de lo que es ético, lo que es propio y lo que es moral. Y ese es el margen de lo que nosotros debemos de manejar. Nosotros entendemos, entiende el colegio médico, entienden los médicos directores de los hospitales, entiende toda la comunidad médica que la forma como se están haciendo esos ahorros no son correctos. Si este país quiere ahorrar el sistema de salud, tiene que derrotar la reforma y mi salud y hacer un nuevo sistema de salud basado en los seres humanos. Mientras por decreto de la entidad pública, mientras por decreto de nuestros gobernantes, nosotros aceptemos un sistema de salud que rinde ganancias, por favor, léanlas en internet, de miles de millones de dólares al año, No esperemos que no haya ahorros que vayan en contra del bienestar de los pacientes. Yo tengo una pregunta, es la siguiente. Al consumidor que va a escuchar esta cobertura de prensa, ¿es recomendable que se quede en esos planes o que se vaya al Medicare en plain como está? ¿Cuál es lo más beneficioso en este momento para el consumidor? En el año 1995-96, nosotros hicimos unas recomendaciones al pueblo de Puerto Rico que no fueron escuchadas. Nosotros se lo dijimos por todos los medios al pueblo de Puerto Rico, esto va a ser nefasto para su salud. 20 años después, miles de muertes después, estamos viendo esto. Pero mira una cosa que sucedió. Para contestar tu pregunta, las mismas autoridades del país nos reportaron al Federal Trade Commission. Si yo les diese un consejo ahora a los pacientes que nos van a oír de que tomen tal o cualquier acción contra tal o cual compañía, estaría violando las reglas del comercio interestatal y mañana vienen y cierran este colegio médico. Por lo tanto, yo no voy a dar consejos de que nadie actúe contra una compañía en particular. Nosotros estamos simplemente informando como institución lo que nosotros entendemos que es una práctica moral y ética de la medicina. O sea que Álvaro, cada paciente y ustedes como periodistas, denle al pueblo los consejos que ustedes juzguen convenientes. Yo creo que la prensa más que nunca es responsable de educar a un pueblo y hacerle saber qué se está haciendo con su salud. Yo no estoy diciendo a esa población envejeciente que le dice que ellos tienen este X o Y servicios en conjunto con Medicare, que les hace que si tengo PROS, que si tengo esto, que si tengo aquello. O sea, es un engaño a esa población. Esta situación, nosotros te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo dice más que mil palabras. Todos los días a nosotros nos llegan pacientes, en muchas ocasiones, y lo puede decir el doctor Pérez Nieves, con cánceres terribles, como jamás yo pensé verlos. ¿Y qué le han hecho? No me han hecho nada. ¿Pero cómo es posible que no han hecho nada? No me han hecho nada. Me dieron una cremita de esto, me dieron una cremita, pero ¿por qué? Me negaron el MRI, me negaron el CT scan, me negaron aquello, me negaron las pruebas de laboratorio. Bueno, todos los días. Cuando nosotros vemos a muchos de los pacientes, ellos llegan y sabemos que les están negando, por decir, una prueba de MRI, una prueba de CT scan. Y dicen los viejitos, y yo trabajo en la montaña, dicen, ay doctor, pero yo tengo la tarjeta, voy a decir algo que me voy a inventar para no citar a ninguna empresa, pues yo tengo la tarjeta Super Extreme Divine Cuádruple Diamante. Eso es mi tarjeta. Y digo, ¿y qué pretende? Y me está negando todo, hasta el medicamento que usted me dio. O sea que estas personas le ponen Super Extreme Divine Cuádruple Diamante, van a la casa de los viejitos, se encierran, dicen las hijas, mire doctor, estaba mamá sola, entraron y le vendieron esto. Ella entregó su tarjeta de Medicare original que tenía, le vendieron esto, le dijeron que le iban a dar A, B, C y D, le dieron una camiseta de no sé cuánto y firmó, y ahora no se puede salir. Y ahora usted me dice que no tiene derecho a este examen, ni a este examen, ni a este examen.
cuando ella cree que tiene super diamante 5B, etc. O sea, que son un engaño. Obviamente, tú sacas la conclusión de lo que te estoy diciendo, pero esto tiene que terminar. Doctor, sí. Entonces, podemos entender eso, pero entonces, ¿cuál, a su juicio, sería el consejo que podría darle a los pacientes, a todos nosotros como pacientes, para tratar de atajar esa situación? Y en el mediano y largo plazo, ¿cuál sería su receta para resolver esta situación? El deber del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico hacia los pacientes es un deber, ante todo, ético y moral. Nosotros le estamos exponiendo lo que nosotros como médicos creemos moral y creemos ético. Este no es mi punto de vista. El Senado Médico lo ha discutido con el doctor Pérez Nieves y esto se trajo a la Junta de Directores por el Distrito de San Juan. El Distrito de San Juan votó sobre la práctica de los llamados hospitalistas, vengan de cualquier entidad que vengan. El Distrito de San Juan votó unánimemente en contra de los hospitalistas, de la práctica de los hospitalistas, sean de la organización que sea. Hace dos juntas de directores. Esa área de San Juan trajo ese voto unánime a la junta de directores del colegio. Y la junta de directores votó unánimemente en contra del concepto de los hospitalistas. O sea que yo estoy trayendo el consenso de los 10.000 médicos que hay en Puerto Rico. Que por cierto, quiero aclarar, no somos 10.000. Somos probablemente, anoche el doctor Zoilo López estaba haciendo un análisis, probablemente no lleguemos a 8.000. Hay especialidades que gracias a esto ya no tienen ni un solo representante en Puerto Rico, óiganlo bien. Con ciertas enfermedades usted se va a tener que ir y ser referido a los Estados Unidos. En otras especialidades, como los cardiólogos, que había 460 hace unos años, quedan 100 y pico. Y la mitad están en este momento haciendo maletas para irse. Así que... Pero, yo les digo a ustedes, nosotros en el Colegio Médico hicimos una campaña. Nosotros lo que podemos hacer es educar. Aquí quien tiene la responsabilidad es el paciente. Nosotros no le vamos a decir al paciente qué hacer o no hacer. Lo que le podemos decir es que tienes que pensar antes de coger un plan médico. Eso es una decisión importante. El plan médico es la persona que es la cosa que te va a acompañar por un año a cualquier emergencia que tú tengas. Oye, piensa, siéntate, piensa. Hicimos una lista de cosas que ustedes vinieron a una conferencia de prensa, se publicaron, hicimos una página en el periódico, la tenemos en el portal de nuestro colegio. Ahí dice cuáles son las características que debe tener un plan médico. Bueno, pídalo, le decimos al paciente, piénselo, pídale a su plan por escrito, que todo lo que le está diciendo ahora no se lo va a cambiar en el año que tiene de contrato. Aquí el paciente tiene que educarse y tomar su mejor decisión. Si yo como paciente quiero que mi médico de cabecera, sé que me hospitalice, que ya no sé a dónde yo tengo que ir. Pero si a mí eso no me interesa, yo puedo seguir con lo que estoy, ¿sabes? Eso es decisión de cada paciente tiene que educarse. Por el momento solo MM. Ya nosotros dijimos quiénes eran. El gobierno federal tiene un mecanismo para evaluar los planes y se llama... Espérate. Solamente los periodistas. Okay. Vamos a meterse en un orden. Los periodistas solamente preguntan. Gracias. Okay. Y yo, dentro de mi pregunta estaba a mediano y a largo plazo, ¿qué puede hacer el gobierno entonces y qué debemos hacer como país para mejorar esta situación? Mira, nosotros fuimos a CMS desde agosto del 2012. ¿Qué dice CMS? Nosotros CMS nos contestó. Mira, en agosto del 2012 le escribimos una carta, fuimos allí personalmente, terapista físico, fisiatra, porque esto no, el problema no es solamente hospitalista, y fuimos internistas también, que vinieron aquí y buscaron ayuda. Fuimos a CMS, nos sentamos en Skype con la gente de Nueva York, que es la gente que dirige en Puerto Rico el Medicare, y todavía en abril 9 le estoy pidiendo una contestación y la persona me dijo: wow, doctora, tiene mucha razón, hace tiempo que usted nos hizo esa pregunta y no le hemos contestado. El viernes tenemos una reunión nuevamente con ella, a ver qué nos contesta. No nos han contestado. Fuimos a la oficina del comisionado de seguros, hicimos dos querellas, una por los fisiatras y los terapistas, que tienen un problema mucho peor todavía que los hospitalistas. Y fuimos con los hospitalistas también. Se abrieron dos querellas que están ahí, hicimos el comunicado, se abrieron dos querellas, dos investigaciones, estamos hablando de febrero y marzo. Tenían 20 días, pidieron documentos a las partes. Al día de hoy, yo he hablado con las personas de la Comisión de Seguros y me dicen, todavía tampoco tenemos respuesta. Déjame yo dirigir la cuestión. Nos va a hablar de la Asociación de Hospitales, señor. Sí, sí. Buenos días y gracias por participar en el día de hoy. Queremos aportar un poco en esto de la perspectiva de los hospitales, donde ciertamente hay un grupo sustancial de hospitales que
he expresado preocupación en cuanto a este proceso o implementación de los programas de hospitalistas. Nosotros estamos aquí en representación de todo el sector hospitalario que tiene esa preocupación y como concepto lo planteamos indistintamente de quien lo quiera imponer o establecer. Los hospitales en el sentido más sencillo, ¿verdad? Son tres elementos, ¿cómo se el governance, la facultad médica y los procesos gerenciales que tenemos que tener para apoyar el servicio que se brinda a los pacientes. Toda esta relación se da dentro de unas estructuras reglamentarias y muy regulado por las agencias externas, como Medicare, el Joint Commission y una serie de instituciones que acreditan a los hospitales. Estamos aquí hablando donde uno de los del elemento base para el servicio de los hospitales es su facultad médica, y lo que estamos aquí planteando, tiene sus reglas, tiene su funcionamiento, tiene su autonomía en muchos aspectos, en cómo se cumple con la reglamentación del hospital, con la reglamentación de todas estas agencias externas. Entre estos, pues cumplir con criterios de calidad, con cubiertas de servicios, etcétera, etcétera. Para la cubierta de los servicios, los hospitales, por medio de su facultad y su bylaw, su reglamentación, establecen cómo estos se van a cubrir, tanto en el hospital como en las salas de emergencia cuando llegan los pacientes. ¿Sí? Y de eso es que se trata, que lo que tiene que prevalecer es esa reglamentación que tenemos los hospitales en cuanto a ese aspecto y los criterios que tiene el hospital para atender sus pacientes, entiéndase criterios de calidad, que hay guías para eso, que los hospitales las seguimos estrictamente, y ahí es que desde el punto de vista reglamentario de las facultades y de los hospitales se entra en un conflicto. Cualquier persona que esté interviniendo con un paciente en el hospital tiene que seguir las reglas que tiene el hospital, tanto desde el punto de vista de la cubierta de los servicios como la calidad del servicio que se le brinda a los pacientes. Y eso es sustancialmente, hay un comunicado nuestro que habla un poquito más en detalle sobre esto, pero desde el punto de vista de los hospitales y cómo esto a nuestras facultades médicas le preocupa grandemente, desde el punto de vista de la base reglamentaria, que es lo que yo he querido. Ibarra, ustedes están representando ahora mismo a todos sus miembros están, opinan de la misma manera, todos los que pertenecen al Colegio de Médicos Cirujanos, bueno, de Puerto Rico. Nosotros vivimos bajo una curva gaussiana. No existe en ningún área de la humanidad algo donde haya unanimidad de criterios, mucho menos cuando hay miles y miles de miembros. ¿Hay división sobre el tema entre los mismos médicos? Bueno, repito, nosotros vivimos bajo una curva de Gauss. ¿Hay quienes apoyan el hospitalista? Nosotros obviamente representamos el sentir de la gran mayoría de médicos de las dos desviaciones estándar, para ponerlo concretamente. Esto con la pregunta de la doctora, ¿cuántos hospitalistas hay ahora mismo contratados por la compañía y de qué especialidades son? ¿Son generalistas? Quizá ellos me puedan ilustrar, yo no conozco esas datos. La mayor parte de los hospitales no han aceptado el tipo de hospitalistas que quieren implementar alguna compañía. ¿De cuántos estamos hablando más o menos? En el área sur hay cuatro hospitales que ya tienen ese servicio contratado con la agencia de salud. ¿Pero cuántos? ¿Cuáles son? Los cuatro hospitales que hay en Ponce están, tienen hospital. ¿Y ese hospitalista es empleado también del hospital? Es empleado de la compañía de salud. ¿Pero no trabaja para el hospital tampoco? Trabaja en el hospital. ¿Tiene privilegio para el hospital? No todo trabaja para el hospital. ¿Tiene privilegio en el hospital? Eso lo pregunto porque si yo no quiero dejarlo entrar porque me está haciendo la competencia de Leal, yo no lo dejo entrar. Claro. Hay una específica para eso. ¿Tiene que ver con que el hermano del gobernador sea vicepresidente de Pleno? ¿Tiene algo que ver? Habría que preguntarle a él. Pero es el vicepresidente del Pleno. He oído. O sea, ¿qué grado es que los cuatro hospitales reciben ese servicio? Ese servicio está en los cuatro hospitales. ¿Y de qué especialidad son? ¿De qué especialidad son? Son medicina interna. Ok,
Realmente son medicina interna. Y lleva 3 años esa ley. Hay que establecer que no hay algo. Y es que los hospitalistas, como está definido, los hospitalistas, y esto es un concepto que comenzó en Estados Unidos, son médicos que trabajan exclusivamente en el hospital. Un hospitalista es un médico que trabaja exclusivamente en el hospital. La palabra que se ha usado para denominar hospitalistas en este esquema es, son médicos que tienen su práctica de oficinas, ¿okay? Y el plan médico le ha dado, ¿verdad?, los ha contratado para que hagan este servicio. Estos médicos, yo soy de Ponce, yo fui presidente de la facultad médica de uno de los hospitales cuando comenzó este problema, y nosotros luchamos intensamente porque conocíamos los resultados que iban sospechábamos lo que iba a suceder y cómo se afectaban aquellos médicos que no están dispuestos a comprometer su ética a cambio de unas compensaciones. Estos médicos se quedaron fuera de este grupo. ¿Sí? Estos médicos que se llaman hospitalistas son médicos que tienen sus prácticas aparte. No trabajan exclusivamente para este plan médico. Toman todos los planes médicos, hacen sus oficinas y cuando llega un paciente al hospital se le pone a su nombre, pero estos médicos no están exclusivamente en el hospital tratando a estos pacientes. Tampoco son sus pacientes que tratan en sus oficinas. Este yo creo que es el problema más importante, porque el hospitalista es un médico que debe estar en el hospital, ¿verdad? Si estos médicos están en el hospital tratando a estos pacientes constantemente, probablemente mejore la condición para que se puedan ir antes. Desgraciadamente esa no es la forma que no se hace. No es la figura del hospitalista de Estados Unidos. O sea, es una figura diferente a la que se dice que está. Boricua está. Boricua está. La problemática, ¿verdad? Y la situación que tenemos. ¿Ustedes plantearían que la solución a este problema, para ponerlo más concreto, sería un plan o un sistema de salud universal? No plantearíamos eso. Es absolutamente claro que la solución a toda esta problemática que hay en Puerto Rico es el establecimiento de un sistema universal de salud. Esa es la conclusión a la que han llegado todos los países europeos, que si ustedes ven la historia de salud de esos países, han pasado por estas mismas dinámicas. A esa conclusión han llegado los países europeos. Si nosotros fuéramos a implementar ese sistema, eso se enfrentaría con leyes federales, ¿el estatus nos afectaría? En absoluto. Ya el estado de Vermont estableció un sistema universal de salud con pagador único por medio del propio sistema que se llama Patient Protection Affordable Care Act, que es la reforma de salud de Barack Obama. O sea, la mayor preocupación aquí es que entonces la salud de estos pacientes podría empeorar y podríamos entonces tener y alcanzar más personas a lo mejor falleciendo. O sea, que esto lo que va a hacer es poner peor, en detrimento de esa salud de los pacientes. Potencialmente. Sí. Eso es correcto. Usted puede tener la suerte de tener a un médico que sea honesto, honrado, sea muy trabajador, pero puede que no. Puede que si yo estoy recibiendo una cantidad fija de dinero y son las 3 de la tarde y yo estoy cansado, yo me voy a ir a mi casa. Y usted le hicieron un electrocardiograma y yo estoy cansado y no lo leí, pero ya yo recibí mi dinero. Si usted tiene la suerte de que tiene un médico que es serio, ese dice, déjame acabar de leer todos los electrocardiogramas que tengo que leer. Y usted tuvo suerte. A usted no le gusta jugar lotería con la salud. Si usted tiene un paciente, un médico, que lo ha estado viendo usted por 15 años, ya conoce todos los problemas que usted tiene, usted quisiera que ese mismo médico lo siguiera tratando. No que usted llegue al hospital y le dicen, oiga, a usted no lo va a atender el doctor Ibarra, lo va a atender el doctor Álvarez, que es un médico que yo tengo aquí. Yo sé, está bien, doctor, está bien. Lo que yo quiero saber es, pone esto, es como una boleta pizza, entonces a los pacientes de que puedan morir, de que puedan empeorar en el escenario. Sí. Claro. Y hay otra cosa, aparte de la... O sea, no hospitalizar, cuando a lo mejor hay esa necesidad, es poner en riesgo a esa persona. Claro que sí, es que lo está poniendo en riesgo. Pero dijéramos que el oficial se exprese. Es una opinión manipulada. Yo tengo una opinión, si ustedes la quieren. Un minutito, no. Van a hablar un segundo.
los médicos fisiatras. Sí, bueno, mi nombre es el doctor Miguel Arroyo, yo soy vicepresidente de la Facultad de Fisiatría de Puerto Rico, miembro del Colegio Médico. En el día de ayer yo tuve que darle una carta a 5 de mis empleados pidiéndole que íbamos a tener que prescindir de su servicio en la oficina para dar otro servicio de terapia física en mi oficina, una de mis oficinas, tengo 2 oficinas. Lamentablemente, el modelo que ellos están utilizando a una compañía que se llama TNPR, que está limitando los servicios que se le puede prestar al paciente de calidad, ahora entró en otra de las compañías Advantage más grande de Puerto Rico. Y de esta manera nosotros no podemos sostener una operación y dar un servicio de calidad al paciente. Lo ponemos en alto riesgo de que no se pueda rehabilitar luego una cirugía artroscópica, un reemplazo de cadera o alguna otra condición con un derrame cerebral que no puede entonces recibir la rehabilitación adecuada porque está limitado. No se oye. Pero ¿cuál es la estructura ahora mismo para efecto de los psiquiatras y terapeutas? Porque ellos lo que están haciendo es 4 niveles en los cuales tú tienes que poner al paciente en uno de esos 4 niveles. La mayoría de los niveles de los pacientes que más nosotros vemos están en el primer nivel. El reembolso de eso es súper mínimo para poder pagar al servicio que se está prestando y tiene solamente un periodo de 60 días para ver ese servicio al paciente y definitivamente el paciente con derrame cerebral que necesita más de 20, 30 terapias con un paciente amputado, un paciente de reemplazo de cadera que va a necesitar más o menos esa misma cantidad de tratamiento, es imposible que tú prestes el servicio porque no tienes forma de pagarle al empleado para que dé el servicio y no va a recibir el servicio, a menos que, ¿verdad?, sea limitado. Y de esa manera, yo no cojo 3M, yo no cojo Humana, yo no cojo MAFRE, esos 3 tienen a TNPR bajo su servicio. Y ahora, Lucías me mandó una carta el viernes que va a empezar con TNPR también. O sea que ellos tienen 4 de las, y tienen 3 de las más grandes Advantage en Puerto Rico. ¿Cómo yo puedo pagarle a mi empleado para que dé un servicio de calidad cuando me están pidiendo que yo tenga un empleado con una maestría, con un bachillerato para dar el servicio? Yo tengo con maestría en mi oficina y tengo con bachillerato, pero no puedo sostener, no se puede sostener. El asunto de los intermediarios, para que les quede claro, es el siguiente, sin mencionar a ninguna empresa en particular. Estas empresas tienen que dar un servicio. Medicare les da una cantidad para dar el servicio global, vamos a decir, de X especialidad. Ellos, a su vez, contratan a un intermediario. El intermediario le dice, mira, tú tienes que pagar $100 por dar ese servicio, yo te lo voy a hacer por $60. ¿Verdad? Pero me vas a dar todo el universo de ese servicio a mí, yo me encargo. Y entonces, la organización primaria le da ese servicio por el 60% de lo que le está pagando el gobierno federal en este caso. Ya ahí, 40% se está perdiendo, se está yendo, obviamente, a otros intereses. Y definitivamente, al final del día, todo se va achicando hasta que al médico se le niega prácticamente todo, se le reduce 50 y 60% sus honorarios, y los médicos, obviamente, tienen la salida de irse de Puerto Rico porque es la única salida que le está quedando. Hay pueblos ya en la isla que no tienen servicio de fisiatría porque han tenido que cerrar, no hay con qué pagar a las fisiatras. Hay muchos especialistas que ya no están ejerciendo en Puerto Rico y hay especialidades que quedan 3 o 4 y hay unos que hay que irse fuera. Esto es una tragedia para la salud del pueblo de Puerto Rico, pero no quiero que pierdan la perspectiva, por favor. Esto no es culpa de una organización. La pregunta es la siguiente. Esto no es culpa de 2 organizaciones. Esto es culpa del Estado, esto es culpa del gobierno de Puerto Rico que ha propiciado y ha bendecido unas prácticas que son a todas luces inmorales y antiéticas, aunque sean legales. Desde la perspectiva del consumidor. Que está detrás de todo esto. Absolutamente. Pero, y el gran culpable. Pero el gobierno, ¿por qué? Porque le están dando algún dinero al gobierno. Bueno, yo no podría decir eso categóricamente, ¿verdad? Hay muchas personas que lo sospechan y que lo dicen públicamente. Yo no podría, obviamente, decir categóricamente eso. Pero es obvio que el gran culpable se llama gobierno de Puerto Rico y que quede bien claro. Estas empresas
claramente dicen, nosotros somos organizaciones con fines de lucro que vinimos a Puerto Rico a hacer dinero y reportan sus ganancias en internet, y ustedes las pueden ver y van a quedarse sorprendidos, que podríamos haber comprado 4 o 5 aeropuertos como el que entregamos con el dinero que se les da a estos intermediarios. Me pregunta la siguiente, usted dijo que usando el ejemplo de los $100 en este tratamiento, vamos a asumir yo como consumidor que no tengo una de estas compañías, que estoy con el Medicare directo, entonces el Medicare asignaría esos $100 directamente para cubrir al médico. Eso es correcto. O sea, que al paciente. Eso es correcto. O sea, que yo utilizando el Medicare tradicional. Eso es correcto. Yo entonces, el médico va a cobrar basado en los $100. Eso es correcto. Y no en los 60 si me voy por una de estas compañías. Eso es correcto. Esa es la información que tenemos que del consumidor. Eso porque el consumidor tiene que tener un servicio que está pagando y que hay un dinero asignado de $100 en este ejemplo y que debe de llegar al paciente. Eso es correcto. Hay una variante ahí que hay que señalar, que cuando el paciente tiene el Medicare tradicional tiene que pagar un deducible del 20%, pero también estas personas mayores pueden comprar un coaseguro que cubre ese 20% complementario, y tengo muchos pacientes y conozco muchos casos donde los hijos y las hijas hacen una colecta mensual, le dejan a su papá, a su mamá con el Medicare tradicional, y entre todos les pagan el complementario, que puede ser bastante. En otras palabras, lo que dije al principio es, y no señalando compañía, es el consumidor sale mejor en este momento dentro de este revolú que hay de irse con el medical tradicional que irse a través de una compañía, sin mencionar ninguna. Si no pueden pagarlo, yo desde luego, como vuelvo a repetir, yo no me atrevería a guiar a los consumidores por no violar ningún principio de cuestiones de comercio interestatal en ninguna dirección. Yo simplemente estoy diciendo, aseverando categóricamente, que el sistema de salud de Puerto Rico, como fue instaurado, es antiético y es inmoral. ¿Ok? Y cada quien que tome sus conclusiones y haga lo que desee hacer. ¿Y la oficina del procurador de la salud qué ha hecho? Lo que pasa es que es lo mismo que dijimos respecto a lo que, como los pacientes ven el sistema de salud. La oficina del procurador de la salud tiene un reglamento. Se tiene que dejar llegar por el reglamento. La persona, doña Juanita de Orocovis, no sabe dónde está la oficina del procurador de salud, ni entiende lo que es eso. Y los pocos pacientes que llegan, que tal vez sea el 1%, que llegan a la oficina, van a tener que ir a una forma. Entonces, la compañía envuelta tiene todo el derecho por ley y por reglamento de defenderse. Y tiene 90 días para defenderse, por decirte un número, no sé si es ese. Y la otra persona tiene 90 días para contestar. Doña Petra de Orocovis va a ir solita, ¿verdad?, a poner su queja. La compañía va a venir con un bufete de abogados que les pagan $300,000 mensuales. Así que no hay forma de que ese sea el mecanismo de lograr justicia para esta sociedad. La forma es derrocar un sistema de salud que es ineficiente para el pueblo de Puerto Rico y arrancarlo desde sus cimientos. Erradicarlo. ¿Cuál fue el resultado de la reunión que sostuvo con ustedes hace unos cuantos días atrás? ¿De quién? ¿Pero qué? El doctor Él vino aquí para oír las quejas de algunos pacientes. Y los pacientes, entiendo yo que han llevado las quejas, pero están en el proceso. Él tiene que seguir un proceso. Y el proceso, como te digo, da 3 meses para que esto y 3 meses para que no te conteste. Y cuando vienes a ver, la gente se cansa y doña Petra de Orocovis no puede venir a 5 vistas con un abogado, etc. Mira, ese no es el mecanismo. Porque la gente humilde no tiene los mecanismos para defenderse, porque son demasiado humildes precisamente. Y entonces viene donde uno y le dice, mire, mi mamá pasó esto, le negaron la operación, le pasó lo otro y murió. Y tú dices, pero ¿y qué hizo? Y dice, ay doctor, ¿y qué voy a hacer yo? Yo no sé nada de eso, yo no puedo enfrentar a esa gente. O sea que... Lo que sí fue de los hospitalistas comenzó hace 3 años en el área sur, el colegio, ¿se viene a expresar sobre esto? Mi amor, el colegio médico y este servidor, si algo, yo creo que de si algo peco, es de hablar claramente, contundentemente, repetidamente y mucho. Si tú vas a, Dios mío, si tú vas a los análisis de la prensa y tú ves, yo he venido diciendo esto desde el año 2007, diariamente lo repito, pero no escuchan, porque no nos escucharon en el 1995 cuando dijimos, esto es una catástrofe, no nos escucharon, repito, después del niño ahogado, tapar el pozo, ya se ahogó el niño. Gracias.